Nuevos grupos de migrantes haitianos han tomado nuevas rutas para llegar a Tapachula, con el propósito de empezar trámites para estar de manera legal, no ser detenidos y deportados a la frontera de Guatemala con México. Para la Iglesia Católica, las manifestaciones de los migrantes son de reclamo, porque no les brindan los trámites para seguir a la frontera norte, pero también por la desesperanza, porque sus procesos se alargarán por más de medio año. Se han agudizado, pero es por lo mismo, ¿no? Porque el gobierno no está respondiendo. Hay más de 40,000 haitianos. Se va a agudizar más estas protestas. También condenó que las caravanas de migrantes sean separadas, donde las familias de migrantes los llevan de un lado a otro. Incluso se extravían menores en esos operativos de la Guardia Nacional y de Migración. El problema más grande ahorita es cuando separan a un niño menor, lo separan de la mamá o del papá. Van a volver a ingresar aquí a Tapachula, o sea. Hasta este fin de semana, los activistas reunieron más de 7,000 solicitudes para presentar amparos ante los tribunales federales de esta localidad fronteriza. Juan Manuel Blanco, Mega Noticias.